la nueva ley nacional de extinción de dominio ha sido considerada como un riesgo para la propiedad privada y de acuerdo con algunos expertos violenta la constitución. Estas son algunas generalidades sobre esta ley. La Ley Nacional de Extinción de Dominio ha sido objeto de múltiples críticas por su presunta violación al derecho de la propiedad privada. El dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución pretende ser un instrumento del gobierno federal para que todos los bienes decomisados al crimen organizado o provenientes de algún ilícito puedan ser confiscados y vendidos. Los recursos que se obtengan podrán ser utilizados en obras públicas, especialmente en zonas marginadas. Además, se amplía el catálogo de delitos en los que se aplicaría. Incluye hechos de corrupción, guachicoleo, lavado de dinero, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, delitos contra la salud, trata de personas, robo de vehículos, extorsión, entre otros. Contempla la integración del gabinete social de la Presidencia de la República, que se encargaría de seleccionar y revisar el destino de los fondos recaudados. Sin embargo, lo anterior es contrario a lo que marca la Constitución en el artículo 74, fracción cuarta, en donde se mandata que esta Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar anualmente el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Durante la sesión extraordinaria a finales de julio, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, todos los grupos parlamentarios presentaron inconformidades sobre la redacción, pese a que todos coincidieron en que los recursos obtenidos con esta ley sean usados para beneficio de la población. Durante la sesión que duró más de cinco horas, legisladores mostraron su preocupación ante la posibilidad de que terceros de buena fe sean afectados, pues esta ley violaría el principio de presunción de inocencia. Imagine que usted le renta una persona a su casa sin saber que podrían cometer actos ilícitos. Entonces la ley establece que el Ministerio Público podrá disponer de propiedades o cuentas bancarias de manera preventiva aun cuando no haya sido iniciado un juicio de extinción de dominio y de esta manera se realice la investigación sobre aquellos que habrían cometido un delito. Lo que estamos aprobando en este dictamen es dar al Estado una carta abierta para disponer de los bienes de una persona, incluso sin que exista sentencia firme que muestre que el bien decomisado fue obtenido por actos ilícitos. Esto podría ser discrecional. El paquete legislativo va más allá de la Constitución y afectará el patrimonio de la ciudadanía honesta y libre de este país. La Fiscalía General de la República contará con unidades especializadas en la extinción de dominio en todos los estados, que se encargarán de eficientar los procedimientos, además de presentar anualmente un informe sobre el número de juicios, sentencias, ventas e ingresos, y se realizará la integración del Registro Nacional de Extinción de Dominio. Otra de las facultades que tendrá la Fiscalía será la de obtener órdenes de cateo a discreción para poder registrar lugares donde presuntamente se cometan delitos. Luego de de que el Congreso de la Unión aprobó esta ley de extinción de dominio, a su paso por el estado de Sinaloa, la diputada Tatiana Clutier señaló que buscará hacer una iniciativa en conjunto con dos diputados más para realizar las correcciones correspondientes. Si el presidente la publica tal como está, volver a meter las iniciativas que tenemos junto con ahorita estamos trabajando con dos diputadas más, con la diputada Marta Tagle y con el diputado Enrique Ochoa para hacer una iniciativa conjunta meterla y poder este hacer que esto camine y se hagan las correcciones que se tiene de la mano con constitucionalistas. Por su parte, Verónica Juárez, coordinadora del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, aseguró que buscarán impugnar esta ley. La Coparmex señaló como positivo el combate frontal a la corrupción y los actos ilícitos, pero no a costa de la violación de los derechos humanos de los ciudadanos. Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está de acuerdo con todo lo que plantea la Ley Nacional de Extinción de Dominio, pues ayudará a tener más recursos, a hacer justicia y a acabar con la impunidad. Y aunque el debate se concentra en la posibilidad de que cualquier persona esté en riesgo de perder su patrimonio ante la suposición de un acto delictivo, esta iniciativa también contempla la reparación del daño en caso de que el propietario legítimo no esté vinculado a delitos y la posible indemnización que el Estado tendría que hacer a este afectado. La Ley Nacional de Extinción de Dominio sigue en manos del Poder Ejecutivo en espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que tendrá que realizarse antes del 25 de agosto. Megan Noticias TVC, Alejandro Piñón.